Mann, ehrlich gesagt, wie cool wäre, ich meine, los, wie cool wäre überhaupt, wenn ich nur mit jeder von der ganzen Welt könnte kommunizieren. Stell dir mal vor, ich könnte wirklich alle Sprachen von der Welt schwätzen. Stell dir das nur mal vor, das wäre doch richtig, richtig krank. Aber bon, ich denke wohl nicht. Ich denke, das ist nicht möglich. Das ist ziemlich irrealistisch. Ich will meine Zeit nicht damit verschwenden. Los, seriös. An. Ich stehe nur ein bisschen mit. Also, ich bin immens mit. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich letztes Jahr richtig gut geschlafen habe. Aber das ist auch ein bisschen lang hier. Ziemlich lang hier sogar. Mais bon, dann gebe ich mir so ein gut Nacht, Leute. Pero yo he estado estudiando japonés por 2 años y 5 meses. Y Wow. que la verdad es que yo usé un método que se llama AJET, o Japanese All the Time. No sé exactamente si tú conoces, voy a escribir el Escríbelo, nombre: porfa. AJET. All Japanese All the Time. Y Interesante. por eso, la filosofía de ese método es que, bueno, si uno escucha un montón de japonés por los japoneses, hay una gran diferencia de consumir vídeos por los nativos y vídeos por los principiantes. Yo, al inicio, pensaba que era una buena idea de consumir vídeos por los nativos sin subtítulo para poder un poco acostumbrarse del sonido del idioma y también poder, no sé, aprender nuevas palabras de una manera natural. Oh, yeah. Aprender, pero adquirir. Hay una gran diferencia entre aprender y adquirir un idioma, porque aprender es más como, no sé, como 1 + 1 = 2, pero adquirir un idioma es un poco como yo estoy hablando en español, ¿sabes? Yo estoy hablando en español sin deber pensar que si tengo que comunicar eso o eso. Es la filosofía de All Japanese All the Time. Escucha un montón de japonés, montón, montón. No se importa si tú entiendes algo o no. Lo que es más importante es únicamente escuchar, 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 escuchar. Y la verdad es que al inicio, oh, cada día, yo quería realmente parar. Cada día, yo pensaba realmente que vale realmente muchísimo la pena, no entiendo ninguna mierda. Pero al mismo tiempo, yo tenía 23 años, ca casi 24 años, y también yo, la verdad es que cada día voy a tener 26, 24, 25, 26, y por eso yo pensaba que realmente no tener 25 años, 26 años, y después voy a arrepentir que no había estudiado el japonés, y por eso pienso que ahora lo hago, ahora. Sobre todo durante la pandemia, porque la pandemia para mí era la mejor oportunidad de aprender japonés y también español, porque yo aprendí español durante la pandemia. También porque yo he escuchado un montón de vídeos, que, pero en español es otra cosa. Yo he usado un montón de vídeos de Dream Spanish. No sé exactamente si lo Claro, conoces. sí, ¿Conoces? Ah. claro, Pablo, conocemos a Sí. Pablo, Ah, sí. Es un gran tío. No lo conozco personalmente, pero yo he visto un montón de sus vídeos. Yo estaba muy sorprendido porque yo pensaba que no conozco realmente al hombre, pero gracias al hombre yo puedo hablar español. Realmente. Y wow. que sí, porque yo he visto un montón de vídeos de Pablo, de Dream Spanish, porque al inicio, y también por Dream Spanish, yo he oído por la primera vez el método de AJET, porque hablo también, puedo hablar japonés, y que es muy raro de saber que Dream Spanish y yo, ¿sabes? No lo conozco realmente personalmente, pero nosotros tenemos, nos, ¿cómo dice? Nosotros
Abbiamo usato il mismo metodo che si chiama agent. Esatto. So, e questo io pensavo che... Pablo puede hablar japonés. Pablo habla japonés también, gracias a agent. Sí. Pablo de Dreaming Fantasy. Sí, exactamente. Yo no sabía. Ok. Wow. Entonces, ¿cuál es el método específicamente de agent? ¿Que solamente escuchar? ¿Todo el tiempo escuchar? No más. Es únicamente... otros palabras que tú tienes que vivir como japonés. Mm. Escuchar, leer y también muchísimo. Pero pues, también escuchar, ¿qué significa escuchar? Porque hay una gran diferencia entre escuchar de una manera pasiva y escuchar de una manera activa. Escuchar de una manera activa sí es mejor que escuchar de una manera pasiva porque se puede aprender un montón, adquirir un montón de nuevas palabras. Pero escuchar de una manera pasiva, porque yo soy también estudiante, ¿sabes? Yo tengo también, no sé, exámenes de pasar y también laboratorios o como eso. Por eso, a veces cuando estaba estudiando la electrotécnica, por ejemplo, análisis o las matemáticas, al mismo tiempo yo estaba escuchando un podcast japonés. O por ejemplo, el gimnasio, porque... me gusta muchísimo el deporte. Soy un gran fan del deporte. Yo hago el fitness por 5 años y el escalar por 3 años. Ah. Y al mismo tiempo yo estoy escuchando el podcast en japonés para hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero depende de la personalidad, porque yo soy una persona que puede hacerlo. Hay personas que no pueden. Y es completamente normal porque todo el mundo es diferente. Y es la manera como yo aprendí el japonés en 2 años y 5 meses, que es muy, muy, muy corto por una persona de Luxemburgo. Y sí, porque yo estaba escuchando muchísimo japonés, muchísimo. Y la verdad es que, por ejemplo, después, no sé, 6 meses o 7 meses, yo pude, por ejemplo, entender las palabras sumo kanji de, o, por ejemplo, korewa, que korewa significa eso, o sumo kanji de, es esa manera como eso. Es realmente como aprender idioma como un bebé, ¿sabes? Entonces, después de 2 años, 5 meses, yo puedo leer todo en japonés, todo. Yo uso el japonés como si es luxemburgués para mí, pero wow. Muy difícil. Y después de eso, yo estuve con la policía y con el conductor de taxi, y que el conductor de taxi dijo en japonés que sí, yo tengo un extranjero que no puede hablar japonés y que también sus tarjetas no funcionan y que también el extranjero ha olvidado de cambiar el euro hasta el yen y que también yo no sé hablar inglés y que la policía también dijo que no sé hablar inglés, es un gran problema, no sé qué hacer. Y después de eso, pero la verdad es que yo entendí cada palabra. Cada palabra, claro. Yo tengo una pinta de ser una pinta extranjera. Y por eso la gente piensa que japonés. Y que después había oído la conversación del conductor y de la policía. Yo sí. Contesté en japonés que sí, entendí todo. Y que también yo he resumido todo. Que yo he entendido. Entendido que todo. Todo el mundo estaba muy sorprendido. Y que también la policía me ha preguntado que pues entenderme. Sí, te entiendo muy bien. Y que después de eso, hemos hablado en japonés juntos y que también yo tenía que volver hasta mi familia para preguntar a alguien si uno puede, por ejemplo, darme un poco de yen para poder pagar el conductor de taxi. Y claro. Después haber hecho que era muy bien, estaba muy bien. Okay. Y que era una... Ok, yo tengo que decir que yo tenía muchísima suerte y mi familia estaba en la casa y que me ha dado el dinero. Pero sí. Pero yo quiero también decir que, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, mi experiencia era una buena experiencia porque yo estaba en una situación, digamos, muy, muy, muy peligrosa y que yo tenía que hablar japonés porque, ¿sabes? La policía no puede hablar inglés. No puede hablar inglés, claro. El conductor de taxi también no puede hablar japonés. Pero yo pude hablar japonés y también entender. Y por eso hubo una conversación y que también las preguntas, por ejemplo,
la policía me ha preguntado si, por ejemplo, yo tenía mi pasaporte, por ejemplo, si mi tarjeta de conducir, ¿sabes? Uh-huh. Sí, de conducir, sí, licencia de conducir. Sí, porque en japonés se dice menkyo motimoska, que significa que tienes tu licencia para poder conducir. Ok. Pero yo tenía mi pasaporte. Tu pasaporte, muy bien. Sí, después de eso, han visto que yo soy de Luxemburgo, que la policía me ha preguntado hace muchísimo tiempo que vives en Japón, y yo contesté que yo Yoni Tocha Kushimashita. Eso significa que hoy era mi primer día. Primer día de estar aquí. Oh, Dios. Mi primer día. ¿Y ellos qué dijeron, amigo? ¿Qué dijeron ellos cuando tú dijiste, hey, es mi primer día? Estaba muy sorprendido porque es la primera vez que la policía, no sé, ve a un luxemburgués que habla con fluidez japonés y que puede entender muchísimo y que era el primer día porque la policía dije que yo hablo mejor japonés como ellos hablan inglés. Es que es realmente una experiencia muy, digamos, muy rara, pero... Y le goza. ¡Wow, amigo! ¡Qué experiencia tenías! Y esto fue... Todo este problema fue... Porque no tenías yenes. El yen. No habías cambiado de euros hasta yen. Sí. Yo olvidé. Oh. Yo era muy tonto. No, tonto no, amigo. Cualquier persona puede olvidar esto. Mochiro nansukato, shoshinsha ni totte eto, nihongo wa hantoni nansuka, taiyan desu ne. Toyobato, watashi no jibun no keiken nitsuite, saishu ni matcha taiyan deshita. Jitsu, manichi, nansuka, manichi watashi wa nihongo wo benkyou suru koto wo yamita katta kikai ga ookatta. Me okata. Watashi wa Luxembourg desu. Shite, watashi no bogo wa Luxembourg go to France go desu. Demo sono kuni no kotoba wa ryoupa no gengo desu. De nihongo mecha chigau deshita. Mecha chigau. Toyobaito kanji sono kanji. Hiragana to katakana to kanji. Sono 日本語の読み方、最初に私は少しなんですかバカっぽい感じがありました。例えば、最初に、なんですか、自分で日本語の本で読んでみたときに、できなかった。絶対にできなかった。そして、文法はめっちゃ違うでした。例えば、英語でスペイン語で、動詞、目的語あります。 そして動詞、そして目的語あります。でも日本語でとても反対でした。それで、その時の私の考え方変化してみました。でもたくさん失敗しました。それで、最初に日本語本当に早いんです。でも後に多分少しそのフィーリングがあれば 日本語は本当にめっちゃ簡単になると思います。私の意見です。多分違うです。一人で勉強始めました。よく学校で、あと一人で。学校でと一人で。そうなんだ。大変ですね。大変でした。やっぱり、 なんですか?モチベーション?モチベーションがみんな落ちるから。だから、初心者に教えるときはよく私のスペイン語、英語の勉強の経験も話して、一緒に頑張ろうっていう、なんかチームの感じをいつもします。
なんか私あんまりフォーマルに教えるのは好きじゃないから、もっとなんか友達の感じ。仲良く感じ。仲良く感じ。そうそうそうそう。仲良くな感じ。そうです。あの、かわいい、間違いなんですけど、とてもいい教え方と言います。例えば、なんですか、誰かのフォームで教えたら、少しなんですか、distance、距離?距 distance? 離、そうそう、距離、そう。距離があります。少しなんですか、少しと、旅間にある感じみたいです。でそうでも、す例えね、ば、そうですね。仲良くで、教えたら、本当に友達になると家族っぽい感じがあります。そうそうそうそう、そうです、そうです。でも実は、私の日本語の、勉強法について、YouTube でのさん動画を見てました。でも実は多分私の、一番好きな日本語の、教えるチャンネルは、Japanese with Miku、その感じ。めっちゃ好きでした。Japanese with めっちゃ Miku。勉強。Japanese with Miku。これは、なんですか、日本語勉強したい人にとって、YouTube のチャンネルです。それで、たくさん、これはオーナーです。オーナーです。何歳かわかんないで女も。の人ね。はそして、そのいはいはいはいはい。時に、友の。私はたくさん、なんですか、ポッドキャストを聞いてみて、そして、たくさんいろんな、初心者にとって、文法の動画を見ていました。でも、ポッドキャストは、なんですか、最初に、一人で、ポッドキャストを聞いた時に、本当に何も理解できなかった。何も理解できませんでした。なんですか、たくさん、私はたくさんイライラしていました。イライラ。でも、いつもコンシステントでした。例えば、毎日、そして、もちろん、その時に、大学生のところ、もちろん、例えば、勉強していました。そして、他の、活動していました。例えば、ジムに行くこととか、ボルダリングすること、そんな感じです。でも、本当にその時に何ですか?でもその時に本当に日本語は、話せるようになりたかった。本当にそう。今日まで私はそのことは覚えています。本当に、何ですか、将来、いつか本当にペラペラになりたいことをよく夢を見ました。そうです。でも、ジャいいパニーズね。ウィフミ、ウィアライフジャパニーズウィフミク、本当に便利でした。めっちゃ便利でした。その後に、そうたなんくさんだ。聞いていました?多分、1年後に、なんとか、私は、他の日本語の動画を、なんですか、理解できるようになりました。字幕ないです。そして、その動画は、日本人字と幕てなでしす。で。それ素で、晴らしい。みんな、早くじゃないです。でも、自然に話しています。そして、たくさんいろんな言葉使っています。最初に大変でした。でも今、今年3年になります。3年後に、なんとか、日本語は、僕みたいです。日本語で、なんとか、生活しています。他の質問あります。これも、なんですか、お年日本人と話したときに、面白いトピックと思います。その人工知能。例えば、なんていうか、人工知能が、例えば、他のいろんな言語、例えば、いろんな話を通訳できると、これはいいと思います。いいですね。でも、同時に、例えば人工知能、例えば最近たくさんいろんな翻訳機
翻訳機アプリがあります。その感じです。うん、でも、これは仮説です。例えば将来いつか人工知能が早く話し語、なんですか、通訳できる高い可能性があります。でも、その同時に、外言語を勉強すること、本当にその特に意味がありますか？それで、私の質問あります。あなたは、日本人の先生です。そして、例えば、もし来年、人工知能が、早く他の言語から他の言語まで通訳できます。うん、つまり、外国語を勉強すること必要じゃないです。あなたは、それで、少し怖いと思いますか？あなたはどうして？外国語が通訳できることと外国語を勉強したい気持ちは別だと思うので怖いとは思いません。はい。なんで？通訳が必要な人は外国語を勉強しないですね。例えば仕事で通訳が必要です。本当です。はい。でも言語を勉強したい人は通訳は使わないですよね。いや、もう感じ、正しいです。でも、例えば、もちろん正しいです。言語を勉強した人は通訳を使わないです。はい、もちろんです。これはコミュニケーションだけです。そして、なんですか、タクシーに乗る前に、クレジットカードで払っていいですかと質問しました。タクシーの運転手は、はい、大丈夫です。大丈夫です。それで、タクシーに乗って、私の目的地まで運転しました。でも、その時に、何ですか、私と目的地、到着した後に、運転手に、クレジットカードで払ってみました。でも、ダメでした。警察に行けない、私は、クソ、そのフレーズも変えました。その後に、一緒に、警察に行って、そして、その運転手は、私の目の前にそのフレーズを言っていました。すいません、私は外国人があります。そして、日本語が話すことができない外国人、私のタクシーにいます。でも、クレジットカードで払ってみました。でも、なんとかダメでした。もちろん、その、なんですか、その、タクシー運転手を言うことを、もちろん、詳しく覚えていません。でも、本当に長いフレーズでした。でも、その時に私は全部わかりました。タクシーの運転手言うことよく全部理解しました。そして最後のフレーズは、私の英語はダメです。英語できません。そして日本のケースは、私も英語ができません。所以先生、你好吗？我很好，新年快乐。哇，新年快乐！哎，对对，新年快乐，因为昨天。昨天是中国的新年。对对对对，所以我忘了。你忘了？嗯哼，是的，是的。在中国啊，一个星期不工作，一个星期不工作。很好。很好的东西，因为一个星期不工作，所以你有很多的时间。这个我工作，昨天我没有工作，但是今天下个星期我工作，我常常星期三。和星期六我不工作。星期三和星期六不工作，对 ，OK。但是我有问题，
你的工作，你是老师，你是汉语的老师，对？是的，是的，嗯哼，我是汉语的老师，对。但是我不去学校工作，我在网上工作。但是你在学校工作过吗？ 对，以前我在学校工作很多年，对。所以现在我要知道为什么现在你不在学校工作，但是你在网剧。 工作，我在网上工作。OK，你想知道为什么我不在学校工作，我在网上工作，对吗？哎，对，我觉得我知道，但是我不知道这个是对还是不对，所以我要知道，我觉得我忘了。 OK， 我当老师，十五、十六年、十七年，我当老师很长时间，所以我住在北京，所以以前。 我的学生，他们在北京工作，他们住在北京，所以我和我的学生见面，我们上课，我们学习，所以我去每天我去很多地方，我去他们的公司，我去学校。 我去大学，我在大学工作，所以我去很多很多很多的地方，很多的地方。我非常喜欢我的学生，我喜欢我的工作，我喜欢我的学生，但是北京太大了，对，所以每天我坐地铁，我坐出租车。 出租车，我骑自行车，我走路，我去很多很多很多很多很多地方，所以我非常累，我喜欢我的工作，但是我不想去很多的地方，所以，但是，然后，我觉得。 八年以前，我搬到上海。我明白，我觉得这个是很对，因为我知道你很喜欢你的工作，但是很多的地方，我觉得不好。 因为比如，你起床很早，所以你起床的以后，你。 对，你用自行车，所以你可以去学校工作，对。但是很多的地方，我觉得很糟，因为我觉得。
你常常吃累累？嗯，累，迟到，迟到，迟到，对，迟到。所以我觉得，这个可以常常很不好不好。对，是的，我以前是。我每天有很多很多很多很多课，很多的工作，然后我去第一个地方，然后第二个地方，然后第三个地方，然后我觉得非常非常的紧张，非常的紧张，因为我不想迟到，所以我很快从这个地方到这个地方，也非常非常非常累，非常累，嗯，对。但是我有问题。所以你在不同的地方工作老师吗？是的，是的，我在学校，我在学校工作，我也在大学工作，我也在，我和我的学生见面，他们在办公室，他们在办公室工作。Yeah, 我去他们的办公室，我去他们的公司，我去他们的家，我和他们见面。嗯，很多很多。所以我不喜欢去很多很多的地方，我不喜欢去很多的地方，所以我不喜欢北京，我不喜欢北京，我是北京人，但是十年以前，我不喜欢北京，我不喜欢北京。现在我非常喜欢，我非常喜欢北京。我喜欢我的工作，我在我的家工作，我不用去很多的地方，我不用坐地铁，我可以常常看看我的爸爸妈妈，所以非常好。Okay.Ok, yo tengo que decir que eso parece que eso, yo acho que si yo voy a decir cuántos lingües yo sé hablar, tú no puedes acreditar porque tú probablemente vas a achar que es que una mentira más yo sé hablar 10 lingües. Era criança muito pequeno, eu também aprendi o alemão, porque no Luxemburgo há três línguas oficiais, o francês, o luxemburguês e o alemão. E por isso, quando eu estava na escola, eu tinha alemão, em diferentes, por exemplo, no matemática, geografia, biológica, para ter uma imersão alemã. E ao mesmo tempo, eu aprendi alemão e francês como línguas estrangeiras. Sete anos, eu tinha aulas no alemão, sim, línguas estrangeiras, sim. E depois, era a escola primária. Depois, na escola secundária, eu tinha sete anos francês, outras palavras que matemática, biologia, história, tudo estava no francês, para também criar uma imersão francesa. E também, ao mesmo tempo, no Luxemburgo, muito estrangeiros. Eu acho que mais ou menos 50% da população luxemburguesa são estrangeiras. Eu uso muito o francês por cada dia para poder, por exemplo, ir
ir no restaurant, so, por ejemplo, ir no bank, para poder vivir. Eu uso muito francês. E também no Luxemburgo não há muita gente que fala luxemburguês. E por isso, é um pouco como Moçambique, que no Luxemburgo há diferentes línguas, mas não todo mundo sabe falar português, e por isso eu uso francês ou alemão como línguas do ponto. Línguas do ponto. Como Moçambique, português como língua do ponto. Também eu sei falar inglês, porque eu acho que eu não tenho que explicar por que inglês, porque inglês é muito importante. É muito importante saber inglês, porque se eu não sei falar inglês, eu acho que é muito impossível de viajar, de, por exemplo, falar com outras pessoas de diferentes países. Por isso, eu acho que, para mim, falar inglês não é uma coisa que é muito importante saber. Não é realmente uma coisa que eu acho que é muito inteligente, sabes? Para mim, eu acho que é uma coisa muito importante. Mas, espanhol, eu sei falar espanhol há 5 anos. Eu pensei que aprender espanhol é uma boa maneira, sim, porque espanhol é também muito importante. E por isso, eu ouvi muitos vídeos no espanhol para aprender, porque espanhol é a minha primeira língua que eu estudei para mim, sem dever ir na escola, unicamente ouvir muito, e também eu estava 3 vezes no Espanha, Barcelona, Madrid e Malaga, para usar o meu espanhol e também para falar muito espanhol. Eu acho que eu não posso falar português, não posso falar perfeitamente, por isso eu acho que não é tão que eu quero praticar muito português. São as línguas que eu sei. Ok, desculpe, eu sei falar 6 línguas perfeitamente. E 3 línguas estou a aprender, porque a verdade é que eu acho que a minha gramática não é muito boa. E também que eu tenho que falar muito. Porque para mim, eu acho que eu posso falar uma língua perfeitamente se eu posso falar sem erros. E também que eu experiência com falantes nativos é muito, muito, muito importante para mim. E por isso eu quero falar muito português. E sim, é minha história. Eu sei que parece que tudo parece como uma mentira, porque. E também eu gosto muito de aprender línguas, porque eu acho que se eu sei falar muito línguas, eu posso saber muito sobre o mundo. É uma coisa que eu acho que é muito importante. Por exemplo, agora eu estou falando, eu estou a falar contigo no português. Eu sei que eu cometi muitos erros, mas ao menos eu posso saber muito sobre a tua cultura. Por exemplo, eu não sabia que no Moçambique há diferentes línguas. Mas agora eu sei, é uma coisa que eu gosto muito. Oh, Mann, das war just nicht mehr ein Drama. Boah, habe ich schon wirklich gerade für den Moment geduldet, ich könnte wirklich alle Spruch von der Welt schwätzen. Mann, natürlich, das war ein Drama. Warte mal. Warum höre ich auf einmal jetzt das Flugzeug? Ey, da fliegt jetzt ein Flugzeug und, ey, warte mal, ich spreche auf einmal Deutsch. Woher kann ich wohl Deutsch sprechen? Das ist doch nicht normal. Hey, regarde, il y a mon pantalon. Il est vraiment joli. Hein? Tout à coup, je sais parler français? Non, c'est pas vrai. Jamais de ma vie, je sais parler la langue de Molière. Je n'arrive même pas à le prononcer. Non, c'est pas possible. Si, j'arrive à parler français. Mais mec, ça c'est dingue. Really, I have no idea what I'm doing right now. But, hein?
I'm now certain I can speak English. Dude, this was not a dream at all. I think my dream has become reality. Wow, this is really, really, really awesome. Hey, dude, you know what? Maybe I should keep sleeping. Ja, vielleicht muss ich aber sich mal weiter schlafen. Genau, gell. Genau, gell. Ich gehe noch weiter schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht.